dentro de todo, de lo que hemos visto y lo que hemos evaluado para poder escoger algunos referidos, es sobre todo lo que destacamos son las historias, unas historias súper buenas, súper bien contadas. Y el nivel de producción que ha tenido cada uno de los cortos ha sido impresionante. Ha sido enriquecedora tanto para mí como para todo el grupo de producción, el equipo de producción que ha estado atento durante toda la realización de este cortometraje. Meterme en el personaje ha sido un tanto difícil por las características que tenía este personaje, ¿no? El ser un narco, el interpretar ese papel, el papel de Ángel. Un curso como PEA es un curso muy amplio que busca sobre todo desarrollar competencias. Los chicos aprenden a trabajar bajo mucha presión en días de intenso trabajo full time, y esto finalmente genera roces, conflictos que cuando son superados les permiten a ellos sentirse que han crecido como personas y como profesionales. Lo que más me llevo sobre todo es, yo creo, el trabajo en equipo, que es lo que más importa para poder hacer un buen producto. Estoy muy bien y muy contento por todo lo que están haciendo los alumnos de producción audiovisual. Me parece que este año el nivel se ha levantado muchísimo y esto es una fiesta para la facultad, para los padres, para los alumnos, para los profesores y para todos los que hemos podido ver el trabajo de los chicos.